Profético y llenura del Espíritu Santo, yo más uno, día uno. Estamos hablando de la importancia de observar el proceso del yo más uno y vimos que Jesús es el mayor ejemplo en hacer el evangelismo responsable. ¿Hacer qué? Se puede evangelizar de muchas maneras, pero hay una a la cual yo la uso y quiero que todos me acompañen en ella, que es responsable. Y Jesús fue el que nos dejó este mayor ejemplo. En este campo vimos que el yo más uno crece y se multiplica cuando Andrés buscó a quién, a su hermano Simón. Y luego Jesús halló a quién, a Felipe. Y Felipe halló a quién, a Natanael. Y Natanael tuvo una respuesta extraordinaria de Jesús, a reconocer su sinceridad, a pesar de ser un religioso y no estaba claro aún para él la presencia del Mesías, pero cuando él lo reconoce, se entrega completamente. Entonces el Señor le dice, a partir de aquí verás los cielos abiertos. Y en esta apertura de los cielos, Natanael estuvo con los discípulos en el Caná de Galilea cuando el agua se transformó en vino. ¡Wow! ¡Qué señal tan grande! ¡Qué señal tan grande! Eso fue extraordinario. Ahora, yo quiero que miremos otro aspecto de ese yo más uno, que fue el encuentro. ¿Fue qué? El encuentro. Entonces, en el encuentro, Jesús, al tratar con Natanael, le dará a él todo lo que le faltaba, y él queda absolutamente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. En el aspecto siguiente es la casa, un lugar de encuentro. Diga conmigo, la casa, un lugar de encuentro. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en los grupos pequeños? Y en el caso nuestro llamamos grupo bíblico. Y el grupo bíblico es una casa que se abre para hospedar la palabra de Dios. Y esta casa que se abre tiene un anfitrión, que son los que viven allí. Lo ideal es que esta casa ábrase con el consentimiento de toda la familia, o por lo menos de la pareja, que son los que tienen la autoridad sobre la familia, y hospede la palabra de Dios. A hospedar la palabra de Dios, los vecinos, los amigos, los invitados pueden llegar a esta casa y recibir lo que no recibe en su propia casa. ¿Sí? Recibir lo que no recibe en su entorno amigable o a un familiar. Pero la casa que se abre para encuentro con Dios, ella es de casa de bendición. En Juan, Jesús nos da otro ejemplo extraordinario. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Vino qué? A ver, pensemos un poco. Si es de noche, ¿a dónde está Jesús? En casa. ¿A dónde está Jesús? En casa. Así que Nicodemo a lo mejor preguntó, investigó a dónde vive Jesús. Y decide ir a Jesús, a su casa. Y cuando Nicodemo hace esa decisión y llega, la puerta no se cierra, la puerta se abre y recibe más uno. En este caso, el más uno está yendo a la casa de Jesús por la fama, por haber sabido que él estaba
con un mensaje que era necesario para Nicodemo. Nicodemo dice, yo necesito. Hay varias interpretaciones que algunos dicen que Nicodemo fue a Jesús de noche por miedo de la censura que podía tener su clase religiosa, que era el judaísmo. Otros dicen que fue por prudencia. En fin, hay una serie de discusión. Yo lo que interpreto es que un hombre con la inteligencia de Nicodemo necesitaba tiempo, necesitaba una atención preferenciada. Y la mejor hora para lograrlo era la noche, cuando ya el Señor estaba en un estado de reposo y que las multitudes no estaban alrededor de él. Nicodemo quería una atención preferenciada. Entonces yo no veo temor, yo no veo cobardía, yo veo inteligencia. Yo veo deseo de saber y recibir de manera lo que él quería. Bien. Ahora, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo es un maestro. Es un principal entre los fariseos. Es fariseo también, él está ahí. Entonces, note la palabra, vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, al decir eso, está reconociendo a Jesús como maestro. Ahora, Jesús responde a Nicodemo de una manera diferente, porque le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es cuando aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? Hago pausa para llamar su atención. ¿Qué fue lo que se produjo en la casa del encuentro? Un encuentro y un diálogo. ¿Un qué? Un diálogo. Se abrió una puerta para dialogar. Preguntas y respuestas. ¿Quién pregunta? Nicodemo, el necesitado. ¿Quién responde? Jesús, el que tiene la información que Nicodemo espera. Un diálogo de alto nivel, porque aquí Jesús entra en todos los temas que en este caso Nicodemo se sorprende, porque él está hablando de biología, está hablando de cosas que no concuerda con la mente religiosa, que no está en el diálogo de lo espiritual. Jesús sorprendió a Nicodemo, ¿sí? Pero vamos a seguir aquí para que usted vea eso. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Tú eres maestro, yo soy maestro. Y nosotros, lo que sabemos, hablamos. Así que trae a Nicodemo al punto, al centro de su propósito. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién está diciendo esto Jesús? A Nicodemo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pone sentencia. Aquí el verbo es pretérito perfecto. Ya está condenado. Y si cree, no hay condenación. ¿A quién está hablando Jesús eso? A Nicodemo. Nicodemo quería huir ¿a quién? A Jesús. Su sentido mayor era la preocupación que estaba en él dentro del canon religioso que había recibido, y la sensación de que Jesús tenía algo nuevo para decirlo. Fue sorprendido. Ahora, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿A quién está diciendo eso? A Nicodemo. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Nicodemo había ido a dónde? La casa del encuentro, la casa de luz. Ahí estaba la luz. Y cuando uno se pone frente a la luz, queda descubierto. ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Jesús trae todo un mensaje constructivo para un religioso y lo centra en el perfecto plan de salvación. Aquí yo quiero que usted y yo tengamos en cuenta eso. Cuando hablamos con las personas, debemos llegar al punto central de la salvación o la condenación. Y este punto central no está en usted y yo que condenemos o que salvemos, está en llevar a la persona al plan de salvación. Que el Padre origine el plan de salvación, que el Hijo ejecute el plan de salvación y que el Espíritu Santo administra el plan de salvación. El yo más uno significa que la persona que interactúa con nosotros merece toda nuestra atención. Sé que la evangelización no sea a medias, no sea palabra aquí, palabra allá, y luego dejar a la persona como que más confundida que... No, la evangelización tiene un propósito: dar luz a la mente del evangelizado y dejarlo libre para que tome su decisión. Aquí termina el diálogo entre Jesús y Nicodemo. No sabemos qué más fue dicho para despedirse, pero me permito darles otras informaciones al respecto para saber con quién Jesús estaba hablando. El texto comienza diciendo: había un hombre de los fariseos. Es decir, él era también fariseo. Su nombre es Nicodemo y era un principal entre los judíos. Era una autoridad. Nicodemo estaba en el grupo de los extremistas en la aplicación de la ley y las normas insensatas. Así que era parte de un grupo que está en el extremo y pone normas con la ley que son insensatas, como estas. En el día del reposo, una mujer no debía mirarse al espejo
para no sentirse tentada a arrancarse un cabello blanco, lo cual sería trabajar. ¿Cómo le parece? Y el sabio Nicodemo estaba ahí, este grupo. Otra cosa, en segundo lugar, una persona podía tomar vinagre en el día de reposo para curarse. El vinagre era como un remedio, pero no hacer gárgaras con el vinagre, porque esto es trabajo. Tercera interpretación y normas que ellos daban. Un huevo puesto en el día sábado solo podía comerse si tuviese la intención de matar a la gallina. Es un principal, está lleno de educación, pero es parte de un grupo insensato. ¿Aló? Entonces, cuando usted observa el contenido del mensaje que Jesús da a Nicodemo, observa que Jesús está centrándolo, sacándolo de estas arandelas que no es necesaria y ponerlo en el centro de la real necesidad y de su alma. Nadie es salvo por guardar tradiciones. Las personas son salvas por ver a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es por entregar la vida a Él y vivir como Él ordena que se viva una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces Nicodemo, que tiene toda esta, viene representando este grupo, él cuando se aproxima de Jesús, ¿qué fue lo que dijo a Jesús? La primera expresión fue, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Así que abrió la puerta y Jesús comienza a darle lo que él necesita. La gente que usted y yo vamos a encontrar en el camino nos va a abrir la puerta. Y algunos podrán hacer preguntas o declaraciones que es simplemente el momento para que usted pueda aportar. Y aquí aportemos bajo el poder, la unción del Espíritu Santo. No, no importa si es blanco, si es moreno, si es negro, si es chiquito, si es alto, si es gordo, si es flaco. No, en cada cuerpo hay un espíritu y hay un alma que necesita de Dios. No importa si su religión es católica, es budista o otra cualquiera. Lo importante es que en esta persona religiosa hay un espíritu, hay un alma que necesita de Dios. Y usted y yo tenemos la respuesta, tenemos la palabra que él necesita. En el diálogo refleja cuatro puntos. Y aquí les doy estos cuatro puntos para que oremos dentro de este precioso plan de Yo más uno. ¿Qué fue lo que se planteó en el diálogo? El nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que se planteó? El nuevo nacimiento. Segundo, ¿cómo puede ser esto? Fue la pregunta que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Volver al vientre? Después de haber nacido y ya ser inclusive viejo. Estaba asombrado con lo que Jesús dijo. Y Jesús le ayuda a entender. Tercero. Perdón. El objetivo de su venida. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué el Mesías tiene que llegar? Y eso quedó claro para Nicodemo. Y cuarto, la incredulidad y su ignorancia voluntaria. Nicodemo era un religioso, pero el grupo al cual pertenecía era incrédulo y era una incredulidad voluntaria, porque la tradición le cerraba todo sentido común de querer oír otra cosa.
Lo que ellos decían, lo que ellos defendían, eso era y no hay más. Jesús vino y dijo todo lo contrario de lo que ellos creían y entendían. Nosotros necesitamos hacer saber a Cúcuta y a cada pueblo, ciudad, pequeña, mediana o grande, las verdades que ella no conoce. Y las verdades que no conoce. Toda persona, toda familia, igual que Nicodemo, estar ansiosa y necesitada de recibir una palabra, como dijo Jesús, de cierto, de cierto. No es media verdad, es verdad completa. Amén. Póngase de pie. Dos figuras hay aquí. La de Jesús y la de Nicodemo. Jesús es el evangelizador. Jesús es la casa de luz. Es la casa del encuentro. Nicodemo es el necesitado. Usted representa a Jesús. Y los que están afuera representan a Nicodemo. Representan los necesitados. Por eso, estamos para practicar. Estamos a una semana y algo nomás, dos semanas, y arranca de manera extraordinaria las encuestas. Sí. Hay oración colectiva. Es decir, que usted ora con el que ora en el altar. Y hay oración personal, la suya. Yo quiero que la primera fase hagamos colectiva. Y la siguiente usted lo hace cada uno, viendo lo que ya acabaste de escuchar. Yo soy el que represento la luz, yo represento a Cristo, yo represento la casa del encuentro. Amén. Yo represento la voz, la palabra, lo que el otro necesita. Diga conmigo: Señor, en esta mañana profética y de llenura del Espíritu Santo, pongo mi vida bajo la unción fresca que viene de ti, para que mi ser, espíritu, alma y cuerpo esté saturada de tu gracia, de tu poder, de tu amor. En esta mañana decido ser un instrumento tuyo, libre de toda interpretación humana. Quiero ser una fuente por tu Espíritu Santo a aquellas personas que me necesitan, que están esperando que yo pueda estar con ellos y hablar de tu gracia y hablar de tu amor. Remueve de mí todo lo que no es tuyo, límpiame completamente para que pueda decir la verdad, solamente la verdad, con el amor y solamente el amor. Y que la bendición tuya que está en mí sea transferida a aquellos que me oyen. En el glorioso nombre de Jesús.